Muchachos, ahí va, y escúchenme los presentes. Les voy a cantar de una novedad, de un hombre que fue valiente. Era aumentado Prisco Sánchez, hombre que anduvo de malas. Les diré lo de adelante, donde terminó su raya. El 15 de octubre, según se provoca, me dicen que fue lo cierto. Bajo de coyujas y el coronel López queriendo lograr su intento. Por Cuchoapa bajó a ver ese hombre valiente que mucho se lo encargó don Porfirio el presidente. El señor coronel los echó de guía para el rancho de Aposento, pues este les dice: la muerte les doy si este hombre allí no lo encuentro. Dejaron la caballada de una ladera, pusieron 10 emboscadas de 2 en cada vereda. Prisco y en esa mañana se levantó a ordeñar, pero el amarre dejaba de lo que le iba a pasar. Él tenía una niña y a su compañía, que fue la que le avisó. Mira, Prisco, la caballería sin duda es la comisión. Luego arrancó pa' la loma, preguntó por su caballo. Delfina, trae mi pistola, que acá vienen los soldados.
bajó por una barranca y en su zarape calado. Con los soldados encontró que el alta le habían marcado. Luego que se vio y en ese momento su nombre quiso negarles. Y entonces les dice: yo soy Jesús Sosa, y comenzó a contestarles. No acabó de contestarles cuando otros lo conocieron, haciéndole una descarga, hiriéndole el brazo izquierdo. Sintiendo el balazo y tirando el zarape, su nombre les declaró. Grandísimos Pascuales, yo soy Prisco Sánchez, Malaya quien los nació. Por ahí va Prisco gritando, donde lo iban tiroteando, pero ni cuidado se le daba porque él les iba jugando. Escapaban, le disparó tantos tiros que las astillas volaban. Por su mala suerte se le acabó el parque y herido de los dos brazos. Y allí cayó Prisco con 19 balazos. Sobre una piedra cayó y en medio de los infantes Aniceto preguntaba que si él era Prisco Sánchez. Yo soy Prisco Sánchez y no lo puedo negar. Mate gran animal y acábame de matar. Muchachos, si es Prisco Sánchez, no le quiten la existencia, porque me lo piden vivo llevarlo a la residencia.